Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega especial de Filmiticos. Paramount lanzó el día de hoy un nuevo tráiler de Top Gun Maverick, la película que protagoniza, por supuesto, Tom Cruise y que el próximo año llegará a salas de cine en el mes de junio. Yo me puse aquí a buscar, encontré algunas imágenes de la película. No he visto el tráiler, así que quise verlo con ustedes y pues darles mis opiniones sobre esta cinta que particularmente a mí me tiene bastante emocionado por una cuestión de nostalgia. Como hemos hablado de la nostalgia últimamente, ¿verdad? Cómo han salido cosas que han despertado ese sentimiento en nosotros. Pero bueno, lo que hice fue buscar unas cuantas imágenes nada más para pues ilustrar aquí la conversación que tenemos mientras vemos el tráiler y vamos a verlo ahorita. Así que pues sin más preámbulo, vamos a ver qué nos deparó este nuevo tráiler de Top Gun Maverick, porque he escuchado cosas muy buenas, así que particularmente yo estoy bastante emocionado por lo que estoy a punto de ver. Vamos a ver qué pasó con Top Gun Maverick. Chivas de toma. Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. His exploits are legendary. What he has to teach you may very well mean the difference between life and death. Okay. Your reputation precedes you. I have to admit, I wasn't expecting an invitation back. They're called orders, Maverick. Woo! ¡Wow! Bueno, nuevamente tenemos que decir que evidentemente el factor nostalgia juega un papel muy importante en la reacción que muchas personas vamos a tener cuando veamos esta película. Al juzgar por lo que estoy viendo en este tráiler, es algo que en muchos aspectos está haciéndole un tributo a la película de los años 80. Esa cinta que yo considero es la película que ubicó a Tom Cruise como una estrella en el cine de acción. Y bueno, fue la catapulta que él tuvo para convertirse en el astro que es hoy. Cosas muy interesantes sobre esta película. Aquí estaba pues repasando alguna información que creo que tenemos que tomar en cuenta. Es sobre todo el director. Este señor, disculpen, don Joseph Kosinski.
para los que no están familiarizados con el trabajo de este señor, solamente a manera de referencia, hay principalmente tres películas que tenemos que mencionar como parte de su trabajo. La primera es Tron, el legado, esta película del 2010, que a mi parecer es un sintón, me gustó mucho. Después trabajó con Tom Cruise en Oblivion, El tiempo del olvido. Esta película la recordamos del 2013. Y en el 2017 él dirigió otra cinta. Muchas personas no la han visto, pero si no la han visto, se las voy a recomendar. Voy a sugerirles que la busquen. Es una película que se llama Only the Brave. En esa película él también trabajó con Jennifer Connelly y también trabajó con Miles Teller. Es una cinta muy interesante que está o trata sobre el trabajo que hacen estos bomberos forestales, los que tienen que apagar incendios en un bosque cuando se expanden. Es una película muy chiva, muy buena, muy buen elenco, y me parece a mí que es una cinta que les puede gustar. Volviendo al tema de Top Gun, además del trabajo del director y de, por supuesto, destacar la presencia de Tom Cruise, no solamente como protagonista, sino también como productor, como ya es costumbre en todos los proyectos en los que él se mete, pues hay varias cosas, varias figuras en el elenco que tenemos que destacar. Ya mencionamos a Jennifer Connelly, una sensacional actriz guapísima que particularmente en estas imágenes que estamos viendo acá se ve más bella que nunca, qué bruta. Y bueno, en el elenco también destacan figuras como Jon Hamm, Ed Harris, Val Kilmer, ya mencionamos a Miles Teller, que Miles Teller va a interpretar al hijo de Gus, muy interesante detalle. Glenn Powell, una estrella en ascenso, él ha tenido ahí varios trabajos secundarios. Yo particularmente lo recuerdo recientemente por lo que Glenn Powell hizo en esta cinta Hidden Figures, con Taraji P. Henson, otra buena cinta que pueden ver. Él tiene ahí un rol pequeñito, pero muy bueno. Y vamos a ver qué más podemos decir. Bueno, sobre el trailer, indiscutiblemente muy bien hecho, muy bien estructurado. Vemos una nueva faceta en la vida de Pete Mitchell. Ahora es un instructor, está preparando una nueva generación de pilotos, o más bien mejorando una nueva generación de pilotos. Por lo que vemos, va a seguir una línea muy similar a lo que ya vimos en la película de los 80s, pero al final vimos ahí también escenas aparentemente de una batalla con explosiones reales, así que pues promete bastante acción. Es muy interesante el hecho de que esta historia va a hablar sobre cómo los pilotos aparentemente se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción, ahora que hay una gran cantidad de tecnología que permite tener combates aéreos con aeronaves no tripuladas. Así que ese detalle de la historia es también muy interesante para ver de qué manera el personaje de Cruise va a, como siempre, ser bastante jupón y tratar de mantener su clase viva, me imagino yo. De nuevo, creo que es un trailer que, a pesar de ser cortito, está muy bien hecho. Logra transmitir esa necesidad por la velocidad. Vimos varias escenas también que hicieron un muy bonito tributo a lo que vimos tres décadas atrás, el partido de voleibol en la playa, Tom Cruise manejando en motocicleta. Me llamó mucho la atención el tema del funeral que vimos, las escenas del funeral que vimos ahí. Habría que ver de quién se trata. Y hay que ver también esta escena también ahí con Miles Teller tocando el piano en un bar, también una muy bonita, un muy bonito guiño a esa famosísima escena en la que Gus y Maverick estaban en un bar años atrás ahí disfrutando como amigos con sus parejas. Así que de nuevo les decía, es un trailer que tiene de todo. A pesar de que no muestra mucho, emociona bastante, así que es algo que vamos a tener que tener muy presente, porque a mi parecer, tomando en cuenta
la popularidad de Tom Cruise, tomando en cuenta la popularidad que todavía tiene Top Gun, la emoción que transmite y tomando en cuenta lo que acabamos de ver, me parece que es una de las películas a las que tenemos que ponerle más atención para el próximo año, particularmente a esas personas que disfrutan del género de acción. No hay mucho más que decir, me gustó bastante, me encantaría que me compartieran sus opiniones y que me mencionaran qué les pareció, que nos compartieran qué les pareció. Recuerden por favor que vamos a estar realizando más productos como este para dar nuestras opiniones cuando salga algo interesante. Hoy vamos a probablemente hacer otro video de análisis, esta vez sobre esta primera temporada de Watchmen que acaba de terminar, así que estén atentos. El próximo sábado tenemos el último, ya programa de Filmiticos Live del año 2019. Recuerden que vamos a mencionar por ahí un par de noticias y vamos a hablar sobre Star Wars, The Rise of Skywalker. Vamos a ir a verla, así que el sábado queremos compartir con ustedes nuestras impresiones. Hay mucho de lo que queremos hablar con ustedes, mucha información que queremos mostrarles y muchas cosas de las que queremos que ustedes también nos comenten, así que por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Nada más tienen que buscarnos como Filmiticos, y para mantenerse al tanto de todas las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento, simplemente tienen que visitar nuestro sitio web www.filmiticos.com. espero que hayan disfrutado de este análisis y espero poder hablar con ustedes pronto. Hasta la próxima, chao.